Hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO. Hoy tenemos esta nueva noticia adicional a lo que ya hablamos más temprano. Y si no saben de qué estoy hablando, porque YouTube no avisa a veces. Sí, les recomiendo ir a ver los videos que van a estar aquí arriba en las tarjetas. En los que hablé del equipo que creé con Genesect, que estaba probando con Genesect y que me gusta bastante. Y de hecho funcionó bastante bien dentro del video, así que les recomiendo mirarlo. Y no solo eso, también hablamos de los cambios y ajustes adicionales que ha hecho el juego, como darnos Pokéballs de una cierta manera. Así que les invito a ver esos dos videos más temprano, ¿ok? Si no lo han hecho, okay, que subí más temprano si no los han visto. Así que nada, vamos a comenzar con lo de hoy. Antes de hablar del tema en cuestión que está aquí, tengo que hablar de una cosa adicional. Y es que Lugia ha sido cancelado. Básicamente quiere decir que la semana de raids de incursiones de Lugia y la hora de incursiones de Lugia no van a suceder, ¿ok? Así que digo, a nadie le sorprende. Ojo que eso quiere decir que del todo no viene, no es Go Battle League, no es en ningún medio del todo, Lugia no va a llegar. Hay que ver qué quiere decir esto para el Psico Espectáculo, que es el evento que seguiría a partir del viernes. No creo que cambie el hecho de que exista este evento y que debuten Solossis, Duosion, Reuniclus, Gothitelle, Gotorita y Gotitelle. Pero fuera de eso, hay que ver que cambien. Y el debut también de Baltoy Shiny, que estaría dentro de ese evento. Hay que ver si se lo quitan o no, porque Lugia era parte, en comillas, de ese evento. Así que, bueno, eso es lo que tengo que decir para que lo sepan. Pero hay otra cosa. Así como hay una noticia mala, hay una noticia buena adicional. Bueno, mala también por el hecho de que, por obvias razones, lo están cancelando. No es que no fue gusto normal. Pero lo que sí están haciendo es que Cobalion se va a quedar por más tiempo, lo que quiere decir que esa semana extra tendremos también a Cobalion apareciendo de incursiones, de Go Battle League, etcétera, etcétera, pudiéndose así conseguir el Shiny. Para quienes no lo han logrado conseguir, para quienes lo quieren seguir batallando en Go Battle League e intentando en Go Battle League, todavía pueden intentar y todavía lo pueden conseguir. Me parece genial, sinceramente. Creo que es la mejor manera de lidiar un poco con esto. Es jodido, sí, oh, qué mal, qué pasó con Lugia Aerochorro, qué tal sería, lo que sea. No se sabe porque nunca metieron las estadísticas al juego, pero lo que sí les puedo decir es que eventualmente tendremos a Lugia de vuelta. Lugia es uno de los que más ha regresado en la historia. Y que simplemente esto es una, más allá de una cancelación, están posponiéndolo, así como con el Community Day. Eventualmente llegará Lugia con Aerochorro y demás, así que tranquilos. Ok, eso es lo primero. Segundo tema, tenemos la y no sé cómo y por qué hoy justamente lo sacaron, pero casualmente en el video anterior yo dije deberías de existir una manera para saber cómo están las rachas del día y de Poképaradas, pero eso es un tema para después. Resulta que después es ya. Porque resulta que dice, llega a la vista hoy para mantenernos al tanto de todo lo que ocurre en Pokémon GO. Pueden ver aquí el vistazo general, ahorita vamos a ir a verlo en más detalle. Entrenadores, pronto veré podréis ver todos los eventos y bonos de rachas diarias y más cosas en la misma área donde se encuentran las pestañas de investigación de campo y de investigación especial gracias a la nueva vista hoy. Esta nueva característica os mantendrá informados de todo lo que ocurre en Pokémon GO. La vista hoy se divide en varios apartados. Primero, eventos. La sección superior mostrará qué eventos están en marcha en el juego. Si hay varios eventos que se superpongan, habrá varias tarjetas dedicadas a cada uno. O sea, si hay varios eventos, pues varias pestañitas dentro del apartado inicial, que es este de aquí arriba. Ven, ahí está el evento de San Valentín y se ven los bonos que tiene. En el caso de que hubiera más de uno, habría pues más de una pestañita para ver las características de cada evento. Y hay que decir que ten en cuenta que los eventos no estarán visibles cuando se estrene la vista hoy, pero aparecerán más adelante. Así que seguramente no sea el día en sí, o sea, cuando salga no andrá la parte de los eventos todavía, pero llegará una o dos semanas después o lo que sea. Así que bueno, para que lo sepan. Pokémon en los gimnasios. Podréis ver todos los Pokémon que tengáis en gimnasios. Además, podréis consultar cuánto tiempo llevan los Pokémon defendiendo sus gimnasios, cuánta motivación les queda, qué Pokémon ha regresado ese día y cuántas Pokémon habéis conseguido por defender dichos gimnasios. Eso es súper bueno, porque así uno no tiene que estar como, ¿será que ya hice las 50 del día? Me falta una moneda, me falta lo que sea. Ya sabe uno cuánto ha hecho en el día y si ya lo hizo o no, y si recibió al Poké más temprano a medianoche o lo que fuera y uno no se enteró, etcétera, ya se enteró. Así que está bastante bien. Rachas, haced un seguimiento diario de cuántos giros habéis hecho en las Poképaradas y de vuestras rachas de atrapar Pokémon, así no perderéis ni una. Y próximamente, echad un vistazo a los eventos que llegarán pronto en la parte inferior de la página o pulsad para obtener más información de las noticias del juego. Así que directamente abajo, esta sí que es una que no se ve aquí del todo, pero habría otro widget abajo en el que podríamos ver los próximos eventos con sus nombres respectivos y sus características respectivas y cuándo empiezan. Y además al tocar iríamos a un enlace directo para ver la información adicional más detallada.
La verdad es que está bastante bien. Creo que eso es algo que es súper básico de muchos juegos de este estilo. Definitivamente. Y creo que es algo que tuvo que haber estado aquí un poco antes. Definitivamente. Pero la realidad es que quejarse de eso sería tonto. Seamos felices de que al fin esté, ¿saben? Así que creo que eso es donde hay que rescatar lo que tenemos aquí. Al fin tenemos los widgets con esta información. Y además que vean que hay cosas importantes como cuándo termina. Porque mucha gente que, oh, pero cuánto le queda tal cosa, lo que sea. Ahí dice, termina dos días, 0 horas, lo que sea. Y ahí se va descontando, además que va por días y horas. Espero que cosas como un community también se van por minuto, porque digo, por si acaso. Aunque igual uno tiene una idea muy sólida de cuándo empieza a terminar un community, o los eventos, o los bonus, o el poder seguir evolucionando para que tenga el ataque, todos esos rollos. Pero la verdad es que está bastante cool y creo que es una muy buena adición que era muy necesaria, pero me alegra que al fin esté. Si les gustó el video, recuerden dejar su like, suscríbanse para más, vean los videos de más temprano, y si ya los vieron, véanlos otra vez, igual ayuden. Y nos vemos mañana con más y en el próximo episodio. ¡Adiós!